Bueno, chicos, la agenda de este día es el saludo, la reflexión, retroalimentación, desarrollo contenido y cierre. Seguimos trabajando el contenido socioemocional de la autoestima, así que les presento el siguiente video. Por favor, pongan mucha atención. Es la vida una rueda con forma de noria y hace poco esto pasó. En un llano entre montes que era una gloria y un lago que la nieve dejó, un cordero vivía en ese lugar. Brillaba su lana en el sol matinal, en el agua del lago se vio reflejar y orgulloso empezó a zapatear. Ante su vecindario bailó y bailó. Creo yo que a todos su danza confianza para unirse al baile les dio. Y un buen día se acercó un conejílope singular. El sabio entre sabios se sorprendió y al cordero fue a preguntar. Chico, ¿qué pasó? Yo siempre fui suave, igual que algodón. Lucía ante todos danzando mi son, pero sin avisar, sin ninguna razón, se llevaron mi lana y me dejaron pelón. La gente al pasar se ríe mirándome y es cruel porque es ridícula y rosa mi piel. ¿Piel? ¿Piel? ¿Qué es rosa tu piel? Tu mente te miente, eso sí es cruel. El color es que importa, vaya cuestión. ¿Eres gris, púrpura, beige o marrón? A veces vas mal, a veces mejor. Si te sientes fatal, mira alrededor. Aún tienes un cuerpo y patas y pies. La cabeza en su sitio, perfecto, ¿lo ves? En cuanto a la danza, hay que mejorar. A lo alto llegar, tú puedes volar. Levanta una pata, pisa para impulsar. Hacia arriba irás y eso es saltar. Más vas a saltar y el cielo tocar. Con solo intentarlo, tú lo puedes lograr. Subí una pata para impulsar. Y cada mayo volverá a pasar. Ellos aparecerán y se lo han de llevar. Lo traerán esquilado, desnudo y pelón. Pero ya no le causa preocupación. Porque más, más quiere saltar. Subes y bajas, la vida es así. ¡Qué suerte que hay conejílopes aquí! Vaya, muy bien. Cibrián levantó la mano. Diga, Cibrián. ¿Tenía alguna duda, Cibrián? No, vaya.
¿Qué les pareció el video? ¿Qué podemos rescatar de la autoestima? ¿A qué podemos relacionar el video con alguna situación que me haya pasado a mí o que haya sentido alguna emoción o sentimiento que haya originado en mi persona algún suceso y pues yo me haya sentido así como la ovejita esa? Fíjense que muchas veces uno no acepta tal como es. Pueden venir diversidad de dificultades, ¿verdad? Pero ante las dificultades, ustedes deben demostrarse siempre fuertes y aceptarse tal como son. Digo esto porque a veces en la adolescencia la sociedad da muchos lineamientos o estereotipos y dice, usted tiene que ser así. No tiene que tener más libras o tiene que comer esto para estar saludable, o si se quiere ver bien, debe usar estas marcas, etcétera. O si usted quiere estar a la vanguardia, usted debe de tener este teléfono último modelo. A veces todas esas cosas las dicta la sociedad o las dicta el mercadeo, pero realmente eso no es lo que lo identifica. Lo que lo identifica es, en este caso, sus valores, ¿verdad? Su personalidad, su autoestima. Y eso es lo que debe, en este caso, usted reforzar. Porque depende de eso, usted pues se va a sentir bien con usted mismo. Y no le va a interesar lo que otras personas le digan. Que usted no utiliza en este caso las mejores marcas, eso no lo hace diferente o lo hace mejor, no. Así que hay que cuidarnos, ¿verdad? ¿Algún comentario? ¿Tienen algún comentario? No sé. Bueno. En la retroalimentación, ¿qué vimos la clase pasada? Cuéntenme. ¿Qué aprendieron ustedes en la clase pasada? Pueden escribir en el chat, si igual no hacen uso del micrófono, ¿verdad? Pero necesito que me cuenten qué vimos la clase pasada. El plano cartesiano. Muy bien, ¿verdad? En la clase pasada vimos el plano cartesiano, hacíamos algunos ejercicios en el libro ESMATE, ubicando y determinando coordenadas. Esos contenidos van a servir para trabajar el contenido que vamos a desarrollar este día. Así que les voy a presentar el material que vamos a trabajar, que es el siguiente. Este material ya está en la plataforma, ¿sí? Así que ahí pueden encontrar la información. El tema que vamos a desarrollar este día es la proporcionalidad directa. El objetivo es que ustedes identifiquen la relación entre dos cantidades y determinen si eso es una proporcionalidad directa. Y esa proporcionalidad directa la van a expresar de la forma y igual a k por x, identificando cada uno de los elementos de esa ecuación analítica. Ahora, para ello, pues es importante, como les dije anteriormente, que ustedes conocieran ciertos conceptos básicos, como lo era la magnitud. Decíamos que magnitud es aquello que se puede medir. Por ejemplo, el peso de una persona, el número de albañiles, el número de plátanos, la distancia entre dos pueblos. Esas son magnitudes que se le puede asignar un número. Ahora, estas magnitudes se pueden relacionar con otras magnitudes. Por ejemplo, la cantidad de masa corporal de una persona se relaciona con la talla que usa. Si yo tengo un número de plátanos y los quiero empacar, yo voy a utilizar un determinado número de cajas. O si yo compro en el supermercado kilogramos de tomate, el precio dependerá de cuántos kilogramos de tomate compre. Entonces aquí hay una relación entre magnitudes.
Ahora, estas son algunas, ¿verdad? Pueden haber otras magnitudes físicas como la temperatura y el tiempo, la distancia, etcétera. Y es lo que vamos a trabajar este día. Pero veamos. Señorita Zamora, ¿me puede leer la información que está en el cuadro, por favor? ¿Está Zamora? Sí, ahí está. Bueno, Zamora. Bueno, quizás no está ahí. Vaya, entonces Susan, lea por favor ese concepto. Veamos. ¿Alguien ha escrito alguien en el chat? Porque fíjense que no, cuando tengo habilitada así compartiendo pantalla, no me aparece el chat aquí. Bueno, un voluntario. Vaya, gracias. Sigo un voluntario entonces. Que me lea ahí. Dos magnitudes son directamente proporcionales. Todo ese cuadro. Sí, este cuadro. Dice dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al multiplicar una de ellas por un número cualquiera, la otra queda multiplicada por el mismo número. Igualmente, dos magnitudes son directamente proporcionales si al dividir una por cualquier número, entonces la otra queda dividida por el mismo número. El cociente entre dos magnitudes directamente proporcionales siempre es constante. Vaya, muy bien. Aquí me está diciendo que dos magnitudes van a ser directamente proporcionales cuando usted una magnitud la multiplique por un número cualquiera. La otra magnitud también se va a ver afectada, es decir, también se va a ver multiplicada un número de veces. Ahora, si usted esas magnitudes, en vez de multiplicarlas, la divide por cualquier número, entonces la otra magnitud también va a quedar dividida. En otras palabras, lo que me quiere decir es que cuando una magnitud aumenta, la otra magnitud también va a ser aumentada. O si una magnitud disminuye, la otra magnitud también va a disminuir. Ahora, el cociente entre estas dos magnitudes va a ser directamente proporcional si es constante. Si al realizar un cociente entre estas dos magnitudes siempre me da un número, entonces va a ser directamente proporcional. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo donde compara plátanos y número de cajas. Si yo tengo tres plátanos, estos tres plátanos los puedo empacar y utilizo una caja. Pero si en este caso tengo seis plátanos, ya utilizaré dos cajas. Si tengo nueve, pues voy a utilizar tres cajas. Si tengo en este caso 12, utilizaré 4 y así sucesivamente. En este caso, pueden observar ustedes, la magnitud aquí es número de plátanos y número de cajas. Si aumenta el número de plátanos, el número de cajas también va a aumentar. Entonces, podemos decir que cuanto más plátanos tenemos, más cajas necesitamos. Entonces, estas magnitudes mantienen una relación proporcionalmente directa. ¿Me doy a entender con este ejemplo? ¿Se comprende, chicos? Sí. Vaya, sí, muy señor. Bien. Vaya, gracias. Pero vean también, por ejemplo, me dice aquí, Sonia ha cobrado por repartir propaganda durante 5 días $126.
¿Cuántos días deberá trabajar para cobrar 340.2? Bueno, 340 con 20 centavos de dólar. En este caso, vamos a relacionar las variables días y cantidad de dinero. ¿Qué pasa? Si ella trabaja más días, la cantidad de dinero que va a recibir va a ser mayor, ¿verdad? Entonces, esto es una aplicación de una proporcionalidad directa. Ahora, en este caso pueden observar ustedes que si trabaja 5 días, recibe $126. Pero quiero saber cuántos días, que aquí le he definido X, los días que va a trabajar. ¿Cuántos días va a trabajar para que ella pueda cobrar 340.2? Bueno, 340 con 20 centavos de dólar. Ahora, analizando las variables, planteo que esta es una proporcionalidad directa porque ambas variables aumentan. Entonces, yo puedo determinar este cuarto valor utilizando el principio de proporcionalidad. Y usted sabe que al utilizar el principio de proporcionalidad, multiplique en X. 126 por X va a ser igual a 340.2 por 5. Resuelve el producto y obtiene 126X igual a 1701. Divide aquí, 126 pasa a dividir y le queda 1701 entre 126. Al realizar el cociente obtiene que Sonia debe de trabajar 13 días y medio para ganar $340 con 20 centavos. Entonces, entre más días trabaja, más salario recibe. ¿Sí? ¿Se comprende este ejemplo? Ahora, lo de la proporcionalidad directa tiene cierta relación al aplicar lo del principio de proporcionalidad, ¿verdad? Esto es así. Algunos de sus compañeros en las clases pasadas han hecho comentarios también que este contenido tiene relación con la regla de 3 simple directa. Y sí, ¿verdad? Sí tiene relación porque en este caso se observa que cuando una magnitud aumenta, la otra también aumenta. En todo caso, se aplica esto de proporcionalidad directa. Bueno, veamos un segundo ejemplo. Si tienen alguna duda, por favor, preguntar. Le voy a pedir, por favor, a Mariana Cervellón que me lea el ejemplo 2. Ajá, Mariana. Este, el ejemplo 2. ¿Está presente Mariana Cervellón? Vaya, entonces le vamos a solicitar a Emanuel Villanueva. Vaya, Carlos, lea el ejemplo 2. Hoy han venido bien tímidos, chicos. Vamos, el ejemplo 2. Sí, sí, gracias. En una panadería de pan dulce, ¿cuántos kilogramos de harina serán necesarios para hacer 99 kilogramos de pan dulce? Ah, vaya. Gracias, Carlos. Y gracias a la compañera también que lo iba a leer. Veamos. Aquí me plantea una situación y me dice que para hacer 120 kilogramos de pan dulce se necesitan 80 kilogramos de harina. Y quieres saber cuántos kilogramos de harina serán necesarios para hacer 99 kilogramos de pan dulce. Ahora pregunto, ¿será que la cantidad de kilogramos de pan dulce disminuye? Al inicio habían hecho 120 kilogramos, pero ahora quieren hacer 99 kilogramos. ¿Será que la cantidad de kilogramos de pan disminuye? Vale, pues quiero ver las respuestas en el chat. Veamos.
¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué pasa ahí con esas variables? ¿Qué pasa con las variables? Ajá. ¿Las variables aumentan o disminuyen? Ajá. Aumenta. Vaya. Vaya, veamos otra vez. Lo voy a compartir. Y dice aquí. Con 80 kilogramos de harina se hacen 120 kilogramos de pan dulce. Pero ahora ya no van a ser 120 kilogramos. Ahora, ¿cuántos kilogramos quieren hacer? ¿Cuántos? Aquí está, miren. Quieren hacer 99 kilogramos. Significa que disminuye la cantidad de pan dulce. Entonces, si la cantidad de pan dulce disminuye, entonces los kilogramos de harina también van a disminuir, ¿verdad? Porque como quieren hacer menos pan, van a utilizar menos cantidad de harina. Entonces, esa situación también aplica para una proporcionalidad directa, porque cuando una magnitud disminuye, la otra magnitud también va a disminuir. Entonces, analizando eso, puedo determinar aquí cómo determinar un cuarto valor. 80 kilogramos de harina a 120 kilogramos de pan dulce. Y la incógnita que es H, harina a 99 kilogramos de pan dulce. Multiplicamos en X, 120 por H, 120H. 80 por 99, 80 por 99. Luego aquí despejo H, este número 120 pasa a dividir. Me quedaría 7,920 entre 120. Al hacer el cociente, eso va a ser igual a 66. ¿Qué significan esos 66? Que se necesitan 66 kilogramos de harina para hacer 99 kilogramos de pan dulce. Entre menos pan dulce, vamos a necesitar menos harina. ¿Se comprende esto, jóvenes? Sí, señor. Vaya, muy bien. Y voy a dejar de compartir aquí. Y voy a compartir aquí. Aquí. Bueno, ahora, en el libro SMATE, en el libro SMATE, en la página 115, en la página 115 habla sobre el concepto de proporcionalidad directa y hay unos ejemplos aquí y dice, una resma de papel bond pesa 2 libras. Representa el peso en Y libras, en este caso las unidades son libras, y X resmas de papel o el número de resmas de papel. Y veo que dice X 1, toma el valor de 1 que representa la resma. ¿Una resma pesa cuántas libras? ¿Cuántas libras pesa? 2. Luego dice, 2 resmas pesan 4 libras, 4 resmas pesan 8 libras, 6 resmas pesan 12 libras. Vaya, ahora, mientras aumenta el número de resmas de papel, también aumentan las libras. Entonces, esto es un ejemplo de una proporcionalidad directa. Ahora, dice, literal A, cuando el valor de X es multiplicado por 2, por 3 o por 4, ¿cómo cambia el valor de Y? En este caso, si este número se multiplica por 2, diga, 1 por 2 es 2, ¿verdad? Y aquí podemos ver, 1 por 2 es 2. Si yo multiplico Y por 2, 2 por 2, 4. Es decir, cuando una variable se ve multiplicada por un número cualquiera,
ambas variables se ven multiplicadas. Y es ahí donde decíamos, en este caso, que está lo de la proporcionalidad directa en sí, su concepto. Por eso es que me dice aquí, tal como se muestra en la tabla, cuando el valor de X cambia multiplicado por 2 o por 3 o por cualquier número, el valor de Y también va cambiando al ser multiplicado por 2, por 3 o por 4, según sea el número, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos determinar el valor de la constante? Porque en la definición que leímos, bueno, que leyó Karim, decía que el cociente entre las magnitudes, si es una constante, entonces se cumple que es una proporcionalidad directa. Entonces, si las magnitudes Y y X se dividen, por ejemplo aquí, Y entre X igual a 2, yo puedo decir que existe una constante, porque miren, divido 2 entre 1 es 2, 4 entre 2 es 2, 6 entre 3 es 2 y 8 entre 4 es 2. Entonces aquí puedo decir que este sí es un ejemplo de proporcionalidad directa, porque ambas magnitudes van aumentando y el cociente entre las dos magnitudes, que sería Y entre X, es igual a 2. Y de ahí, pues voy a determinar lo siguiente, que es el problema inicial, donde determino una variable independiente y una variable dependiente. Pero esto, antes de explicarles esto, quiero presentarlos de otra forma más comprensible, que es esta. Aquí está. Ahora, veamos. Ya vimos en el ejemplo de SMATE que yo puedo determinar a partir de una tabla si la proporcionalidad es directa. En este caso, el ejemplo, este ejemplo número 3, ¿qué dice? Léalo, por favor, Víctor. ¿Víctor? ¿Está presente Víctor? Hola, sí. Ahí, lea, por favor. Ahí el cuadrito. Aquí ve. La cantidad de masa. La cantidad de masa de un producto y su precio son dos magnitudes directamente proporcionales. 100 kilogramos de tomate cuesta $2, entonces. Vale, ahí. Gracias, Víctor. Gracias. Vale. Mira, aquí ya me establecen que la cantidad de masa de un producto y su precio o su costo o cuánto vale son magnitudes directamente proporcionales. ¿Por qué? Porque si un kilogramo de tomate cuesta $2, 2 kilogramos de tomate van a costar $4. 4 van a costar $8 y así sucesivamente. Entonces, bajo esta situación, yo puedo describir que aquí puedo determinar valores de la variable X y valores de la variable Y. ¿Pero cómo? Eso lo voy a determinar a partir de una función de proporcionalidad directa, que va a ser aquella expresión analítica que se puede expresar como Y igual a K por X. Esta es la ecuación de una proporcionalidad directa. O, como en este caso estaba en el libro está de esta manera, Y igual a A por X. Ahora, esta analogía pues es la misma, lo único que aquí yo he determinado Y como la variable dependiente, X la variable independiente y K la constante de proporcionalidad. Pero yo puedo llamar a la constante A o B o cualquier letra. Ahora, eso va a depender en todo caso del libro de texto que usted esté utilizando.
Ahora, cuando en el libro estaba y igual a por x, cualquiera de las dos formas puede entenderla de la misma manera. Pero, ¿qué es eso de la variable independiente y qué es eso de la variable dependiente? Usted analice esto. Aquí tengo kilogramos de tomate y precio, ¿sí? Ahora, una variable es independiente porque no depende de la otra, pero si yo analizo, ¿el precio de qué depende? El precio depende de la cantidad de kilogramos de tomate que se adquieran, ¿verdad? O sea, si yo compro 3 kilogramos de tomate, entonces el precio va a depender de ello, porque en todo caso, 2 por 3 serían 6. Ahora ya no tendría que pagar en este caso $2 por cada kilogramo, sino que según la cantidad, que serían 3 por 2, serían 6, ¿verdad? Aquí serían 6. Ahora, aquí defino que la variable dependiente va a ser el precio. Y yo lo puedo estipular aquí. Aquí lo voy a poner Y. El precio representa la variable Y. Entonces, la variable independiente va a ser los kilogramos de tomate. ¿Sí? De aquí es donde yo debo de analizar en este caso cuál sería una variable independiente y una variable dependiente. Pero ahora, ¿cómo determino la constante de proporcionalidad? Y es lo que vamos a hacer a continuación. Por ejemplo, aquí veamos. Aquí ya lo tenemos resuelto. Dice, tomando el ejemplo anterior, la variable dependiente sería el kilogramo, X, aquí. Y la variable dependiente sería el precio, en este caso, el precio toma el valor de Y. La constante sería 2, porque si yo divido 2 entre 1 es 2. Si yo divido 4 entre 2 es 2. Si yo divido 6 entre 3 es 2 y así sucesivamente. 8 entre 4 es 2, 10 entre 5 es 2. Entonces aquí la constante es la misma para todos. Entonces la constante aquí es 2. Ahora, ¿cómo he expresado la ecuación de proporcionalidad directa? P, que es la variable dependiente, que en este caso me indica el precio. El precio va a ser igual a 2, que representa la constante, por los kilogramos, que representa la variable independiente. Esta sería mi ecuación analítica. Esta sería mi ecuación analítica para una proporcionalidad directa. ¿Se comprende este ejemplo, chicos? ¿Se comprende esto? Vaya, si tienen alguna duda, pues igual, ¿verdad? Pregunten. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué dice? Cuando un atleta camina por la playa 80 metros por minuto, el tiempo es X minutos y la distancia recorrida es Y metros. Ya me establecen aquí quién es la variable X y quién es la variable Y. Y me dan la tabla, miren. Si recorre un minuto, si pasa un minuto, recorre 80 metros. Si pasan 2 minutos, recorren 160 metros y así sucesivamente. Si recorre, en este caso, si pasan 4 minutos, recorre 320 metros. Ahora, la variable independiente es el tiempo, ¿sí? Porque el tiempo no depende de nada, pero la distancia sí. La distancia va a depender de cuántos minutos pase. Por eso es la variable dependiente. Vaya, aquí ya defino en este caso quién es la variable independiente y quién es la variable dependiente. Ahora, ¿cómo va a determinar la constante?
simplemente va a dividir Y entre X. Es decir, ¿quién es Y? Sería la distancia. ¿Y quién es X? El tiempo. Para hacer la división va a ser 80 entre 1, 80. 160 entre 2, que son estas magnitudes que estoy tocando aquí, miren. 160 entre 2, 80. 240 entre 3, 80. Y así sucesivamente. 400 entre 5 es 80. Entonces, la constante es 80. Pero bien, a usted le dicen, dada la siguiente tabla, por favor determine la ecuación de una proporcionalidad directa. ¿Cómo le estableceríamos aquí su ecuación analítica? ¿Cómo pusiéramos aquí su ecuación analítica? ¿Cómo sería? ¿Quién sería? ¿Quién representaría Y? ¿Quién representa Y aquí? Ajá. ¿Quién representa Y? Díganme, por favor. Ajá. ¿Quién representa Y? Aquí está la información. Mire. La variable dependiente es distancia. Y aquí dice, mire, la distancia recorrida es Y. Es decir, Y, la variable dependiente sería la distancia. Entonces yo aquí le voy a poner D, de distancia. Distancia va a ser igual a la constante por la variable Y. ¿Qué es la constante? ¿Qué número me dio la constante? ¿Qué número? 80. 80. Entonces aquí yo le escribiré 80. Porque la constante es 80. ¿Y quién hace referencia a la variable X? ¿Quién hace referencia a la variable X? Aquí dice, el tiempo es X en minuto. Entonces, como el tiempo representa la variable X, entonces yo le voy a poner ahí T. Bueno, aunque le puedo utilizar las minúsculas, ¿verdad? Pero ahí la voy a dejar en mayúsculas. Porque D representa la variable dependiente, que es Y. 80 es la constante, que ya la encontré aquí, y T es la variable independiente, y la variable independiente es X, ¿sí? Y eso es lo que debo de interpretar. En una tabla de datos, usted va a identificar quién es la variable independiente y la variable dependiente. Y luego, teniendo las variables dependiente e independiente, puede determinar la constante. Y la constante es el cociente de Y entre X, ¿sí? Y la ya puede, a partir de la tabla, formular la ecuación analítica utilizando las magnitudes que le presenta el problema, que es lo que he hecho aquí. Esta sería su ecuación analítica de la proporcionalidad directa. ¿Hay alguna duda? ¿Dudas? Vaya, yo necesito que participen o pregunten, ¿verdad? Para que puedan, en este caso, despejar cualquier duda que ustedes tengan. Vamos a ver el tercer ejemplo. Y luego nos vamos a pasar al libro SMAT. Dice, veamos, por favor, lea el enunciado, Melissa. Donde dice Nicolás. Ok. Nicolás y su hermano entrenan patinaje. Para controlar su rendimiento, ellos registran el número de vueltas que realizan y el tiempo que emplean al practicar ese deporte. Muy bien. Ahora, para controlar el rendimiento,
Ellos registran número de vueltas y tiempo. Y aquí está la tabla. El tiempo en minutos y el número de vueltas. Ahora pregunto, ¿cuál es la magnitud o la variable independiente? En estas dos magnitudes, ¿cuál representa la variable independiente? Ajá. ¿Cuál sería la variable independiente? ¿Será que el tiempo depende de algo? No. No, ¿verdad? En este caso, el tiempo es la variable independiente. Aquí usted puede definir que el tiempo representa la variable independiente. Entonces, el número de vueltas representa la variable Y. Y puede observar, en este caso, que según avanza el tiempo, o el tiempo aumenta, también el número de vueltas aumenta. Ahora bien, ¿cómo comprobamos que las magnitudes son directamente proporcionales? A mayor tiempo, mayor número de vueltas. Observe, este crece, 5, 10, 15 crece. En esta variable, esta magnitud también aumenta. Si una variable aumenta, la otra aumenta. Ah, pues, a mayor tiempo, mayor número de vueltas. Ahora, vamos a determinar si la razón entre las magnitudes es constante. La razón es un cociente y para determinar en este caso la constante dice que es el cociente de Y entre X. Así va a determinar la constante. Entonces usted va a decir 10 entre 5, ¿cuánto? 10 entre 5. A 2, ¿verdad? 10 entre 5 a 2. Bueno, aquí lo voy a hacer. Aquí ya está. Uy, lo moví mucho. Aquí ya lo tenemos. 10 entre 5, 2. 20 entre 10, 2. Si usted sigue, 40 entre 20, 2. 50 entre 25, 2. Entonces, la constante de proporcionalidad es 2. ¿Sí? Vaya, ya definimos el comportamiento entre las dos magnitudes, determinamos quién es la variable independiente, quién es la variable dependiente, determinamos la constante y ahora vamos a utilizar las variables para poder determinar la ecuación de proporcionalidad. Entonces, las variables que hemos utilizado es número de V. Aquí significa número de vueltas. ¿Qué es esta? La variable Y. Número de vueltas va a ser igual a la constante, que en este caso la constante es 2 por el tiempo. ¿Qué T representa el tiempo? Y ahí usted puede escribir, ¿verdad? Para que no se le olvide. Número de V, que significa número de vueltas. 2, que es la constante, que aquí la tenemos. Y T, que representa el tiempo. Esto que voy a colocarle color verde es la ecuación de proporcionalidad directa, ¿sí? Ahora, ¿se comprende cómo a partir de una tabla yo puedo determinar la ecuación de una proporcionalidad directa? ¿Se comprende, chicos? Porque si no se comprende, yo con gusto les explico nuevamente. ¿Alguna duda? Hay 21 estudiantes en la clase. Si alguien tiene duda, pues no tenga pena, ¿verdad? Yo con gusto les voy a explicar. Esa información que yo estoy presentando está en la biblioteca de clase, en la plataforma de Santillana. La información es bastante, por lo tanto, el ir copiando así rápido, pues resulta bastante difícil. Pero veamos. Hoy nos venimos al libro, ¿sí?
Con esos ejemplos que he detallado de las tablas, puedo hacer referencia a esta información que tengo aquí, mira. Dice, en el problema inicial, X y Y se llaman variables. Ya definíamos, ¿verdad? Que una es variable independiente y la otra variable dependiente. Mientras la cantidad que no varía se llama constante, tal como es 2, es este 2, ¿verdad? La constante de decir 2 entre 1, 2. 4 entre 2, 2. 8 entre 4, 2. Es 2. Yo puedo expresar la ecuación de proporcionalidad directa, que es esta, como Y igual a 2 por X. Cuando Y es función de X y se expresa de la forma Y igual a A por X, A es constante. Se dice que Y es directamente proporcional a X, porque al número A se le llama constante de proporcionalidad. A se le denomina constante de proporcionalidad. En el ejemplo, en la ecuación que nosotros hemos estado trabajando, ahí le llamamos K, ¿verdad? Porque depende del libro de texto que usted en este caso utilice, la variable puede ser diferente. Pero en este caso, la constante siempre va a hacer referencia al cociente entre las dos magnitudes. Puede ser A o puede ser X, ¿sí? ¿Se comprende esto? ¿Se comprende eso que estoy explicando? ¿Hay alguna duda? Sí, señor. Vaya. Entonces, veamos más aquí, más adelante. Y aquí me dicen. Voy a borrar para que no me salga eso. Luego me dice en los siguientes ejemplos. Determina si Y es directamente proporcional a X expresando Y igual a A por X e indica la constante de proporcionalidad. Y ahí el problema dice, cuando un atleta camina por la playa 80 metros por minuto, el tiempo es X y la distancia recorrida es Y, que está dada en metro. Aquí ya me dan la variable, X y Y. Ahora, este ejemplo hace referencia al ejemplo que vimos anteriormente. Y ya determinábamos que las magnitudes, tiempo y distancia son directamente proporcionales. Porque si en un minuto esta persona recorre 80 metros, en dos minutos, ¿cuánto va a recorrer? ¿Cuánto va a recorrer? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Me están poniendo tensión. 160. 160. ¿Y en tres, cuántos? 240. En tres minutos va a recorrer 240. Entonces analizamos. Si el tiempo aumenta, la distancia también va a aumentar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, señor. Vaya, ahora, sí, para determinar la constante, ¿cómo determino la constante? Y le voy a poner K a la constante. O le pueden poner A, está bien. ¿Cómo determino la constante? La constante es la razón de Y entre X. Entonces, ¿cómo sería? La constante, ¿cuánto X daría? Aquí sería 80 entre 1. 80. 160 entre 2. ¿Cuánto?
¿Cuánto es 160 entre 2? 80. 80. Y 240 entre 3 también es 80. Entonces, voy a decir que la constante es igual a 80. Esto, por favor, ustedes lo tienen que hacer en su libro. Ustedes para eso tienen el libro. Ahí, ese libro es de ustedes. Se los regalaron, un obsequio que les dieron. Así que, utilícenlo. Vaya. En el siguiente ejemplo, dice, B. Cuando una carnicería vende carne molida a $2.50 por libra, el peso X representa libras y el precio es Y, que representa dólares. Ya me definen aquí las magnitudes. Entonces, si ella vende una libra, recibe $2.50. Si ella recibe, bueno, si ella vende 2 libras, ¿cuánto le van a cancelar? $5. Vaya, muy bien. ¿Y si ella vende 3 libras? 7.50, ¿verdad? Porque en este caso, aquí se va multiplicando. 7.50. Vaya, muy bien. Entonces, si veo la variable que representa las libras, va aumentando 1, 2, 3. Y el costo que está representado en dólares va aumentando. Entonces, esta es una proporcionalidad directa. Ahora, determine la constante. Me piden que determine la constante. Entonces, ¿cuánto sería la constante? ¿Cuánto sería la constante? ¿Cuánto? ¿Cómo determinó la constante? Dana, ¿cómo determinó la constante? ¿Cuánto? Y entre X. Y entre X, que sería 2.50 entre 1, que sería 2.50. 5 entre 2 sería a 2.50. 7.5 entre 3 sería 2.50. Entonces, la constante es 2.50. La constante sería en este caso 2.50. ¿Qué resulta de dividir 2.50 entre 1, 5 entre 2, 2.50 y 7.5 entre 3 es igual a 2.50? Vale, ese proceso, por favor, lo deben de copiar en su libro. Vaya, veamos. ¿Alguna duda con respecto a esto, chicos? ¿Alguna duda? Sí, yo no me fijé en K, ¿qué era, señor? ¿K qué era? K es la constante. Pero el resultado que puse al final, que no me fijé que era K, ¿dos qué? Aquí lo voy a escribir. Aquí. Aquí decíamos que K es igual a 2.50. 2.50 lo voy a poner. Porque K es el cociente de dividir 2.50 entre 1. Eso es igual a 2.50. Si yo digo 5 entre 2 es igual a 2.50. Y si yo digo en este caso 7.50 entre 3 les va a dar 2.50. Al hacer el cociente da 2.50, es dividir la variable y entre x. Solo que aquí, para bajar, en este caso, la página, yo tengo que borrar, ¿verdad? Porque si no, no me lo deja borrar. Es por eso que ustedes ahí en su libro
vayan haciéndolo simultáneamente conmigo para que así lo tengan. Pero deben de saber de dónde sale cada uno de esos números, porque más adelante ustedes van a tener, bueno, van a tener que hacer ciertos ejercicios. Igual aquí, miren, pues dice, cuando se vierte agua a un ritmo de 3/4 galones por minuto, el tiempo X, el tiempo es X en minutos, y la cantidad de agua es Y, que representa galones. ¿Qué significa aquí? Aquí significa que se vierte agua a un ritmo de 3/4 galones por minuto. Entonces aquí sería 3/4. Ay, aquí me... Ahí ustedes ponen 3/4. Y en 2 minutos, ¿cuántos cuartos va a vertir? Al cabo de 2 minutos, ¿cuántos cuartos va a vertir? 6/8, señor. Serían 6/4, ¿sí? Porque como es una fracción homogénea, el denominador se mantiene, ¿verdad? 3/4 más 3/4 serían 6/4. ¿Sí? Ok, señor. Bueno, y al cabo de 3? 9/4. 9/4, muy bien. 9/4. Ahora hay que determinar, en este caso, si la constante de proporcionalidad se cumple, si es constante para ambos cocientes. Si yo digo 3/4 entre 1, es 3/4. Aquí lo voy a hacer. K va a ser igual. Porque debo de dividir la constante Y entre X. Aquí me va a quedar 3/4 entre 1. 3/4 entre 1, ¿cuánto va a ser? 3/4, ¿verdad? Eso no cambia. 3/4 entre 1 es 3/4. Veamos en este caso para el siguiente, que sería 6/4 entre 2. Y aquí lo voy a hacer aquí. 6/4, lo puedo colocar así, miren, 6/4 entre 2. O lo puedo colocar de otra forma, ahí como usted quiera hacerlo. Y si le da el mismo resultado, perfecto, ¿verdad? Aquí escribo extremos por extremos y medios por medios. 6 por 1 es 6 y 4 por 2 es 8. Entonces aquí sería 6/8. ¿Puedo simplificar esto? ¿Puedo simplificar esta expresión? Sí. Sí, ¿verdad? Aquí le saco mitad, que es 3. Ahí es 3 y este es 4. ¿Será que obtuve la misma constante? Sí, ¿verdad? Porque 3/4 entre 1 es 3/4. 6/4 entre 2 es igual a 3/4. Aquí estos números no los hice tan hermosos, ¿verdad? Lo voy a borrar para hacerlo más bonito aquí. Porque si no... Aquí... Aquí 6... Para que no se vayan a confundir. Y este es 3. Aquí sí da 3/4. Y ahora verifiquen ustedes si al dividir 9/4 entre 3, obtienen 3/4. ¿Sí? Voy a dejar de compartir aquí. Y yo digo 9/4 entre 3. Aquí puedo escribir esto también, ¿verdad? Puedo expresarlo como 9/4 entre 3. Este como un entero le puedo poner un 1 de denominador. Y aquí la división, usted sabe que se multiplica 9 por 1,
y lo escribo en este caso en el numerador. Señor. Diga. En el chat dice si puede dejar. Ahí está dentro, dice Dana. Bueno, hija, gracias. Miren, al dividir 9/4 entre 3 resulta 9/12. Le saco tercera, es tercera de 9 es 3 y tercera de 12 es 4. Entonces observo que sí, ¿verdad? Al dividir 9/4 entre 3 es 3/4. Entonces observo que al hacer el cociente siempre me da una constante. Entonces puedo decir que la constante de proporcionalidad, la constante de proporcionalidad aquí es 3/4. Van anotando, ¿verdad? Porque miren, aquí me salgo y lo borra todo. ¿Lo van anotando, chicos, en su cuaderno o en su libro? Hola. Sí, señor. Vaya, sí, señor. Vaya muy bien. Sí, señor. Vaya, entonces ustedes van a ver, ¿verdad? Que aquí, bueno, aquí lo voy a poner. Aquí es 3/4. Más chiquitito. Aquí 3/4. Aquí era. Sí. 6/4. Y aquí era. Lo voy a hacer más acá. 9/4. Al dividir 3/4 entre 1 es 3/4, 6/4 entre 2, 3/4 y 9/4 entre 3 da 3/4. Entonces, la constante de proporcionalidad en este caso es 3/4. Vaya, ahora, yo necesito, chicos, que se comprenda el concepto de proporcionalidad directa, dada dos magnitudes. Y a partir de esa proporcionalidad directa, usted pueda, en este caso, determinar su ecuación analítica. ¿Hemos logrado eso o sería bueno retroalimentarlo nuevamente? ¿Qué me dicen? Porque para ello igual vamos a desarrollar los siguientes ejemplos que están aquí. Sí, no, si quiero vuelvo a explicar. Es que no me escuché muy bien algunas cosas. Vaya. Ahorita, vamos a explicar con esto, María. Ah, bueno, estos son otro tipo de ejemplos. Pero vamos a seguir explicando esto de proporcionalidad directa. Pero para ello dice, piensa valores que toman las variables. Piensa en los valores que pueden tomar las variables de la siguiente situación. Para llenar una piscina rectangular a una altura, en este caso la profundidad, de 120 centímetros, se vierte agua a un ritmo de 6 centímetros de altura. En este caso, la profundidad, ¿verdad? Por hora. El literal A dice, ¿cuántas horas se necesitan para llenar 120 centímetros de altura? Luego dice, literal B, si el tiempo transcurrido del llenado de agua se expresa con X, ¿desde qué y hasta qué valor puede tomar la variable X? Y el literal C, dado que la variable Y representa la altura, en este caso la profundidad de agua, ¿desde qué y hasta qué valor tomaría la variable Y? Ahora, ¿qué pretenden en este ejercicio? Me está diciendo que se puede llenar esta piscina que por cada hora se vierten 6 centímetros de agua, es decir, aumenta. Es como que esté una piscina que tiene una profundidad de 120 centímetros, pero por cada hora que se le coloque agua a la piscina, esto en una hora aumenta en toda la piscina 6 centímetros. En 2 horas, la piscina aumenta en altura, es decir, esa altura de 12 centímetros ya contendría agua. Y así sucesivamente. Ahora, con este ejercicio, lo que me preguntan a mí es que yo determine cuál sería el valor máximo que puede tomar, en este caso, el tiempo y la variable Y. ¿Sí? Ahora, observemos.
Al cabo de 0 horas, o sea, no se llena nada la piscina de agua. Pero al cabo de 1 hora aumenta en 6 centímetros, al cabo de 2 horas aumenta 12 centímetros, al cabo de 3 horas aumenta 18 centímetros, al cabo de 4 horas aumenta 24 centímetros. ¿Qué comportamiento tienen estas magnitudes? Si una aumenta, la otra va a aumentar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se comprende el comportamiento de esas magnitudes? ¿Se identifica, chicos? Bueno, necesito que escriban en el chat si se comprende esa parte que estoy explicando. ¿Ven el comportamiento de las dos magnitudes? Que una aumenta, la otra también aumenta. ¿Sí ven eso? Sí, señor. Sí, vale, sí, sí. Ahora, si yo le pregunto en este caso, le pregunto, por ejemplo, le voy a preguntar a Gerardo Reyes. Gerardo, ¿qué haría usted si le dicen a usted, dada esta tabla, determine la constante de proporcionalidad? ¿Qué va a hacer usted para calcular la constante de proporcionalidad? K o A, como usted la quiera llamar a la constante. ¿Qué debe de hacer? U otro voluntario el que me quiera responder. Ajá. Ajá, dígame. ¿Cómo determinó la constante? ¿Cómo la determinaba en estos ejemplos que yo había hecho aquí? ¿Cómo creo que fraccionando X sobre Y, no sé. Aquí hacía la relación. Aquí hacía la relación de Y entre X. Por ejemplo, 80 entre 1, 80, decíamos. Ahí en sus apuntes tienen 160 entre 2, 80. 240 entre 3, 80. Y de igual manera en este ejemplo y en este, para determinar la constante. Entonces, para poder determinar la constante aquí, ¿qué tengo que hacer? Ajá. ¿Qué tengo? Díganme, por favor. ¿Qué debo de hacer aquí? Ajá. Dividir 10 sobre X. Creo. Dividir en este caso Y entre X. En este caso tomo los valores. 6 entre 1, ¿cuánto es? 6 entre 1 es 6. 6. Si yo digo 12 entre 2 es 6. 18 entre 3, 6. 24 entre 4, 6. Entonces observo que la constante de proporcionalidad aquí es 6. Vaya, aquí ya he determinado que estas magnitudes son directamente proporcionales porque el comportamiento me lo indica. Van las dos magnitudes a aumento. Y he comprobado que la constante es igual, por lo tanto, sí es una proporcionalidad directa. Vaya, pero aquí me preguntan, esto me sirve para analizar si es una proporcionalidad directa. Pero en la parte de que me preguntan qué valores toman las variables, me dice literal A, ¿cuántas horas se necesitan para llenar 120 centímetros de altura? Entonces, como cada hora se llenan 6 centímetros, entonces voy a dividir 120 entre 6. Eso va a ser igual a 20. Eso me indica que para poder llenar toda la piscina se necesitan 20 horas. Para poder llenar la piscina de agua se necesitan 20 horas. Vaya. Entonces, este número 20 sería el valor máximo, ¿verdad? El valor de 20 sería el valor máximo, es decir, el último valor que tuviera esta proporcionalidad aquí, bueno, lo voy a borrar aquí y voy a hacer una tablita, voy a ver si le puedo hacer la tablita. El último valor
quiero ver el lapicito sal. El último cuadrito que estaría aquí, el último cuadrito que estaría aquí, sería aquí el valor máximo que puede tomar X es 20. Porque en este caso, este es cero, oyen, porque en este caso, para que se llene la piscina, se necesita un tiempo de 0 a 20. De 0 a 20. Entonces aquí, los valores que toma la variable X sería X mayor o igual que 0 y menor o igual a 20. Esto se lee de esta manera, porque son los valores que puede tomar, en este caso, la variable X. ¿Sí? Y es lo que me preguntan aquí. Si el tiempo transcurrido del llenado de agua, diga. ¿Cuál es el número que está dentro del cuadrito que hizo usted, señor? Este es 20. Lo voy a hacer con texto mejor. Aquí, este es 20. Lo voy a hacer aquí. Uy, ya lo borré. Bueno, lo voy a borrar todo. Es 20, hijo. Es 20. ¿Se comprende por qué es 20 ahí? Aquí es 20. Voy a tratar de hacer el número más bonito. Que no me ayude el lápiz. Señor, ¿por qué no trata haciendo primero el número y después el cuadro? ¿Verdad? Gracias. Gracias por su genial idea. Uy, hasta la acá borré. Bueno, voy a borrar todas. Aquí. Lo voy a hacer más acá. 20. Y luego el cuadrito. Aquí, aquí. Vaya, ahí 20. Vaya, ahora. Se comprende literal la verdad. Como cada hora se llena 6 centímetros, divido los 120, en este caso, centímetros de altura que tiene la piscina, entre los 6 centímetros que se llena o que sube cada hora. Entonces, esto, 120 entre 6, esto me da igual a 20. Esos 20 me indican que se necesitan 20 horas para poder llenar la piscina de agua. Ahora, en el literal B dice, si el tiempo transcurrido del llenado de agua se expresa con X, ¿desde qué y hasta qué valor puede tomar la variable X? Observamos, ¿desde qué valor? De 0 a 20. Entonces, ¿cómo se expresa en un intervalo? En un intervalo se expresa que X es mayor o igual que 0 y menor o igual que 20. Es decir, el tiempo que se pueda tardar va a ser de 0 a 20. De 0 a 20 horas. Y en este rango está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20. Cualquiera de esos números entra en este valor. Pero en el literal se dice, dado que la variable Y representa la altura o profundidad de agua, ¿desde qué y hasta qué valor tomaría la variable Y? ¿Cuál sería este último valor? ¿Cuál tendría que ser este valor? ¿Qué representaba Y? ¿Qué representaba Y? Mire. ¿Qué representaba Y? La profundidad. Entonces aquí Y, el último valor que puede tomar Y es de 120. Uy, no me escribe. 120. Aquí lo voy a mover. Bueno, ya no se puede mover. ¿Sí? Entonces, el valor de Y es de 0 a 120. Son los valores máximos que puede tomar. Es por eso que aquí que voy a escribir que Y debe de ser mayor o igual que 0 o menor o igual que 120. Y aquí en su libro de textos expresa, ¿verdad? ¿Cómo se lee?
¿Hay alguna duda con respecto a este ejemplo, chicos? No, señor. Vaya. Vean, esto requiere un poco mayor de análisis, ¿verdad? Esto requiere un poco de mayor de análisis. Y, bueno, pues aquí ustedes tienen algunos ejercicios. Pero veamos qué dice aquí. Aquí ya queda la tablita. Miren, ya está la tablita llena. Y esto es lo que yo quise hacer aquí. Los valores que toma X serían de 0 a 20 horas y la profundidad a la cual está llena la piscina sería 0. Cuando es 0 me indica que no tiene nada de agua, ¿verdad? Y en este caso, cuando ya han pasado 20 horas, la altura a la cual estaría llena la piscina sería de 120 centímetros, que sería el valor máximo que toma. Y me dice, en la proporcionalidad directa hay casos en que se limita el valor que pueden tomar las variables X y Y. Para representar ese límite se usan los signos de desigualdad. Menor, mayor, menor o igual que o mayor o igual que. Los valores que pueden tomar las variables X se llaman dominio y los de Y se llaman rango. Esos términos se retomarán en grados posteriores. ¿Qué significa? Que cuando analizamos variables como X, variable independiente, Y como variable dependiente, cuando se grafica, se puede determinar un dominio de las variables, que son los valores que puede tomar X o los valores que pueden tomar Y. Pero cuando usted vaya a noveno grado o a primer año de bachillerato, ustedes ahí van a utilizar estos términos como determina el dominio de una función cuadrática o de una función cúbica. Y es por eso que ya desde séptimo grado se va trabajando esta parte de variables o se va determinando qué valores puede tomar la variable. Y en ese sentido, de alguna manera, irlos preparando en cuanto al razonamiento para que así cuando usted ya esté en ese grado, pues ya pueda visualizarlo mejor o interpretarlo mejor. ¿Estamos de acuerdo? Igual aquí, mire. Vale, en este caso, vamos a hacer este último ejemplo. Y dice, en las siguientes situaciones representa desde qué y hasta qué valor se pueden tomar las variables X y Y usando los signos de desigualdad. Y el ejemplo A dice, una carnicería que tiene 120 libras de carne molida y el precio es de $2 por libra, el peso vendido es X libras, las unidades son libras, y la venta es Y dólares. Ahora, ya anteriormente habíamos estudiado que la relación de la magnitud de masa y costo son magnitudes directamente proporcionales. Y es lo que puedo ver aquí. Una libra cuesta $2, 3 libras cuesta 6, 4 cuestan 8 y así sucesivamente. Ahora le pregunto, en este caso, a Alan. Alan, ¿está ahí Alan? Alan. No está Alan. Ah, vaya, Alan. ¿Será que las magnitudes aumentan, Alan? Veo 1, 2, 3, 4. ¿Va aumentando esta magnitud de libras? Sí, se aumenta. Sí. ¿Y dólares? ¿Los dólares van aumentando? 2, 4, 6, 8. ¿Va aumentando? Sí, aumenta. Vale, muy bien. Entonces las variables aquí son proporcionales, porque si una aumenta, la otra aumenta. Ahora le pregunto en este caso a Ludwin. ¿Ludwin está presente? Sí, vaya, Ludwin. Ludwin, ¿cómo determino la constante de proporcionalidad, Ludwin? ¿Cómo determino la constante?
Ludwig. O María Jimena. María Jimena, ¿cómo determino la constante de proporcionalidad? Del segundo ejercicio, ¿verdad? Del A, de este. Ah, bueno, por eso ese. Tiene que dividir Y entre X. Muy bien, miren, aquí lo voy a poner. Dice María que voy a dividir Y entre X. Entonces, aquí, ¿verdad? Aquí en este caso, este valor no lo considero. Voy a considerar estos. Tendría que ser 2 entre 1. 2 entre 1. Ajá, muy bien. 2 entre 1, 2. 4 entre 2. 2. 2. 6 entre 3. 2. 2. Y 8 entre 4. 2. Vaya, esa es la constante. Entonces, la constante, muy bien, aquí es 2. Pero ahora, me dice. Aquí dice, representa desde qué y hasta qué valor se pueden tomar las variables X y Y usando los signos de desigualdad. ¿Qué valores puede tomar X? Yo lo que quieren que represente esta información, quieren que represente esta información, ay, siempre le doy bien. Le doy bastante fuerte. ¿Ve? Quieren que represente de esta forma, ¿ve? En intervalos. La variable X y la variable Y. Eso es lo que quieren que haga. Entonces, ¿qué valores toma X? ¿Qué voy a decir? X va a ser mayor o igual que cero y menor o igual que, ¿cuál es el máximo valor que debe de tomar esta? Aquí ve, ¿qué valor es? Miren, porque aquí tengo de 0 a, ¿a qué? ¿Cuál es el último valor que toma X? Miren, el primero es 0 y el último sería, ¿qué número? ¿Qué número es este? No tengan miedo a equivocarse. Lo importante es que ustedes participen, ¿verdad? Y usted lo que piensa, diga, mire maestra, yo pienso que el máximo valor que toma X es 20. Entonces es 20. Y yo le voy a decir, usted está en lo correcto. El máximo valor que toma X sería 20. Entonces el valor de la variable X, de qué y hasta qué valor se pueden tomar sería X es mayor o igual que 0 y menor o igual a 20. Ah, vaya, muy bien, perfecto. Ahora, ¿qué valores le corresponderían a Y expresado de esta misma forma? Ajá, ¿cómo lo hacemos? Uy, siempre lo doy. Ajá. Soy muy fuerte, por eso me quedo así. Vaya, ahí voy a tomar el de X y aquí voy a poner el de Y. No la escuché bien, se le escuchó entrecortado. ¿Qué dijo? Es que no la escuché bien, se le escuchó entrecortado. Vaya. Aquí en el ejercicio me pide que represente desde qué y hasta qué valor pueden tomar la variable X y la Y, utilizando los signos de desigualdad. Y en esta tabla me dicen que los valores que toma X son de 0 a 20. Entonces, expresándolo en desigualdad sería que X tiene que ser mayores o iguales que 0 y menores o iguales que 20. Ahora, ¿qué valores debe tomar en Y? ¿Qué valor tendría que ir aquí? Aquí, ¿qué valor tendría que ir aquí? Ajá. ¿Qué valor? 40. Ahí tendría que ir el valor de 40, ¿verdad? ¿Cómo determina el valor de 40? Porque en este caso, aquí tengo 20 libras y cada libra vale $2. Entonces, 20 por 2, 40.
Entonces, al expresar el valor de Y en desigualdad, sería aquí. Sería aquí, que es Y, bueno, ¿qué sería? Y es mayor o igual que cero y menor o igual que 40. Y así sería representando esta forma. Ahora, esto lo puedo hacer porque igual ya comprobé que estas magnitudes son directamente proporcionales. Ya encontré la constante que es igual a 2. Ludwig, aquí para determinar la constante es 2 entre 1, 2. 4 entre 2, 2. 6 entre 3, 2. 40 entre 20 es 2. Entonces es constante en todos sus elementos. Vaya, ahora ya expresamos las formas en las cuales las variables las podemos representar como una desigualdad. Y es este. X tiene que ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 20, porque este es el menor valor que toma y el máximo valor que toma en X, porque mire, X. Y aquí en Y sería el menor valor que toma y el máximo valor, que sería en este caso 40. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con respecto a esto? No, señor. Vaya. Anotaron esto, ¿verdad? Esto que tengo aquí lo anotaron. Sí, señor. Vaya, muy bien. Entonces, igual lo voy a borrar. Vayan tomando sus apuntes. Ahora, de igual manera, chicos, de igual manera, de en ese sentido usted va a trabajar el ejercicio B, el ejercicio C. ¿Sí? De esta forma va a trabajar estos ejercicios. Tiene que determinar en este caso si es directamente proporcional, determina su constante y expresa. Ahora, déjenme decirle que las proporcionalidades directas no solo cuentan con valores positivos como los que tenemos aquí. También se puede representar con valores negativos. Y esto es lo que vamos a trabajar en la próxima clase, cuando se representan con valores negativos. Cuando ya hayamos analizado este tipo de problemas y hemos determinado también que las constantes pueden ser negativas, vamos a graficar este tipo de proporcionalidades directas. Pero antes de introducirnos, cuando los elementos son negativos, tenemos que haber comprendido perfectamente el concepto de proporcionalidad directa y su ecuación. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? No, señor. No, ¿verdad? Es bastante información la que ustedes pues hemos visto ahora, pero al realizar ejercicios y practicar van a ver ustedes que pues son comprensibles los contenidos. Es más, en la guía de ejercicios, bueno, en la guía de clases están estos ejemplos. Si a usted no le quedó claro, puede retroalimentar, ¿verdad? Igual vamos a ver lo que les decía, lo de la representación gráfica. Y aquí usted, aquí hay algunos ejercicios, mire, unos ejercicios de proporcionalidad directa. El 1 y el 2 son como los primeros ejemplos. En este caso vamos a determinar los valores de las constantes utilizando esta fórmula, porque esta fórmula es la que me determina la constante de proporcionalidad. Y pueden ustedes avanzar en eso para que puedan terminar de comprender perfectamente lo que es una proporcionalidad directa. Bueno, voy a dejar de compartir para poder pasar asistencia. Veamos, por favor. Estén atentos cuando yo diga su número. Me escribe, por favor.
Me dice presente, me dice presente, ¿sí? Los felicito ya que hay 23 personas conectadas, ¿verdad? Este, hay 23 personas conectadas y si alguien tiene alguna dificultad, pues lo comunica, ¿verdad? Vaya, número uno. Presente. Número dos. Ausente, número dos. Número tres. Número tres. Presente. Número cuatro. Presente. Número cinco. Presente. Número seis. Presente. Número siete. Presente. Número ocho. Karim, número ocho. A saber que, ah, bueno, Karim, ahí está Karim. Hasta estuvo participando, quizás se levantó. Vaya, número nueve. Presente. Bueno, número nueve. Número nueve, Dana. Presente, señor, lo siento, bueno. Estoy teniendo problemas de conexión. Vaya, está bien, sí, hasta a mí me ha dicho ahí problemas de conexión, pero gracias a Dios no se me ha ido. Número diez. Número 10, este número 10 no se ha estado conectando a clases. Número 11. Presente. Número 12. Presente. Gracias, Víctor. Número 13. Presente. Número 14. Presente. 15. ¿16? Presente. ¿17? Presente. ¿18? Presente. ¿19? Presente. ¿20? ¿20? Luis tampoco se conectó. ¿21? Presente. Gracias. ¿22? ¿22? No se conectó. ¿23? ¿23? No le sirve el micrófono. ¿24? Presente. ¿25? Presente. ¿26? Presente. ¿27? ¿Carlos? Presente, señor, pero que no, yo soy el 28. No, es que ya con la nueva lista es 27. Ok, pues presente. Bueno, 28. Presente. 29. 29, Susan. Por ahí vi a Susan. Ah, vaya, gracias. Vaya, entonces, les repito a los ausentes que serían 2, 10, 15, 20 y 22. Bueno, gracias chicos. Entonces, nos vemos en la próxima clase. Pongan atención, participen mucho, saquen mucha energía, por favor. Quiero que me digan los maestros, séptimo D se conecta a todas las clases y participa. Así que les deseo lo mejor y nos vemos mañana. Chao, chicos. Adiós, señor. Adiós, señor. Adiós.